Ahora vamos a hablar con nuestra primera invitada del día, vamos a hablar con Claudia Coppola. Ella es socia de PwC Argentina a cargo del área pymes. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Tu expertise es justamente lo que da nombre a nuestro programa, Pymes en la Red, así que te vamos a preguntar, siempre PwC acostumbra a hacer estudios, análisis, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora o qué es lo más destacable que ustedes observan en el universo pymes? Mira, nosotros hace ya esta es la octava edición de Encuentras Pymes desde PwC Argentina y este año puntualmente, obviamente uno de los temas es cuánto ha golpeado la pandemia a las pymes, pero al mismo tiempo uno de los temas que nos llamó la atención es que si bien 6 de cada 10 encuestados manifestaron tener obviamente resultados menores en el primer trimestre comparados con el previo, la mitad de ellos están invirtiendo o manifiestan invertir en marketing digital, ¿no? Uno de los temas que está en boga hoy y que realmente para las pymes es una oportunidad de llegar al cliente, ¿no? ¿Y lo ven en todas las ramas? ¿Es transversal o hay en algunos sectores que ustedes lo ven más? No, obviamente hay sectores industriales en donde trabajan con compañías, en eso no se ve tanto, pero sí en todo lo que es la llegada al público en general, a los clientes minoristas, sí se ve incremento. Claro. Sí, y lo que estamos viendo también es, bueno, a pesar de esto, que es una buena parte, que es la transformación digital de las pymes, algo que aceleró el COVID, también el COVID pegó por otro lado, muchos cierres, muchas dificultades, incluso con el tema laboral y demás. ¿Eso lo han analizado también? Mira, la encuesta en general es una encuesta en donde se le pregunta la situación que están viviendo las pymes. Ya te digo, es una encuesta que tiene otro, no es que puntualmente se hace en este caso. Claro. Pero sí, obviamente, hemos notado, como en todo sector, y puntualmente las pymes, un deterioro de la economía y fue uno de los sectores más afectados durante la pandemia, sin lugar a dudas. Claudia, te saluda Laura Mafod. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Y dentro de las principales preocupaciones que están teniendo las pymes hoy, ¿qué podés destacar? Digamos, el tema impositivo, digo, más allá de toda esta transformación digital que están llevando adelante, ¿cuáles son los temas que hoy les están quitando el sueño? Mira, obviamente la carga tributaria siempre es un tema. La necesidad de, en este caso puntual, de reducir personal y los aspectos que se relacionan con la inflación. Bien. Esos son tres aspectos que entiendo en lo personal que no solo afecta a las pymes, afecta a la economía en general, ¿no? Y con ello también supongo la imposición de no poder despedir también o la doble indemnización, digo, fueron temas que este año marcaron bastante o limitaron bastante la posibilidad de las empresas. Sí, por supuesto. Pero en líneas generales, el tema de inflación y de carga tributaria, te diría, en general, son áreas que están siempre en el top 10 de los aspectos que las pequeñas y medianas empresas tienen dentro de sus prioridades a trabajar o de aspectos de desafíos, ¿no? Uh-huh. Y Claudia, si hubiera que hacer un corte, decís que hace 8 años que vienen haciendo estas encuestas, ¿hay alguna conclusión en cuanto a la evolución que ha ido sucediendo o cuál es la tendencia que ustedes ven, ¿no? Algo a destacar en las pymes. No, tal vez lo que te decía previamente, ¿no? Al principio es el tema de la importancia de todo lo que tiene que ver con la necesidad de aggiornarse a los nuevos tiempos, marketing digital y este tipo de aspectos, obviamente se han visto muy afectados o muy ponderados en mayor proporción en los últimos años. Eso sin lugar a dudas. Pero el resto de los temas, en líneas generales, suelen ser más o menos parecidos, ¿no? Sí, ¿ustedes tratan también o hacen alguna de las preguntas en la encuesta sobre el tema pymes exportadoras? No puntualmente.
No puntualmente. Y en cuanto a la adquisición de capital, más allá de que han obviamente invertido en transformación digital, y después te voy a preguntar si tienen alguna dimensión de cuánto invierten en esto, ¿también se invierte en infraestructura? Mira, la infraestructura tal vez es un área que para el marco de las pymes a las que hemos llegado no es algo que esté dentro de sus prioridades. Y probablemente ahora, pandemia mediante, el tema de infraestructura, bueno, dependerá de a qué nos referimos puntualmente, pero si tiene que ver con una mejora aspectos que tienen que ver con la mejora en la digitalización, sí, obviamente va a haber una inversión en infraestructura detrás, en la medida que lo hagan ellos, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que se contratan terceros especialistas en los temas y no son costos que están realmente en las pymes puntualmente en sus propias estructuras, ¿no? Claro, y entre las preocupaciones principales, ¿qué les surge a ustedes? Y un poco lo que te comentaba previamente, ¿no? Aspectos que tienen que ver con inflación, aspectos que tienen que ver con presión tributaria. Esos son los dos temas que estuvieron en los últimos años, ¿no? Y que más o menos se repiten. Sí, ¿y se aporta alguna solución al respecto? No sé el alcance exacto que quizá tiene o cuál es el diálogo que ustedes tienen con las distintas Claro. empresas. No, en realidad la idea más que nada tiene que ver con entender las dinámicas de las pymes y sus preocupaciones más que saber puntualmente cómo los van a trabajar. Y además está decir que esos aspectos están fuera del alcance y de su control, ¿no? Con lo cual. Claro, y Claudia, dentro de lo que es el análisis, ¿ustedes separan por tipo de industria o por sectores, como para ver también cuáles son las pymes que quizás están un poco más adelante en esta transformación digital y cuáles quizás están un poco más retrasadas? No, la verdad que no tenemos esa información de detalle, pero sí te podemos decir que por la relación que tenemos en general con los clientes, directa o indirectamente, todos están subiendo un poco a esta ola, ¿no? Aquellos que ya no han estado, sin lugar a dudas, sienten la necesidad de sumarse. Bien, ¿tienen comparativas con otros países, Claudia? ¿Existe un cotejo más allá de la encuesta a nivel interno? No tenemos, no tenemos. No tenemos esa información. Bien, ¿y qué otros análisis tienen en la consultora? Sé que hacen mucho de fusiones y adquisiciones, bueno, inversión extranjera en la Argentina. El área puntualmente que yo te estoy llamando tiene que ver con pymes. Obviamente nosotros trabajamos en otros temas y pymes no es de más, de hecho no son nuestras áreas de mayor representatividad para nuestro negocio, con lo cual sí tenemos otros temas, pero bueno, en el caso puntual como vos me llamabas y tiene que ver con esto de vuestro programa, lo de pymes fundamentalmente es esto que te comentaba. Claro. Y lo ves, para cerrar, lo ves los resultados de esta encuesta. ¿Cómo están si los tuvieras que puntuar entre los que han dado los últimos 8? Mira, lamentablemente el tema de la pandemia afectó a todas las economías, eso creo que sin lugar a dudas es mundial. En la Argentina no estamos fuera de eso, ni mucho menos. Con lo cual, sinceramente, la encuesta tiene los mismos problemas que siempre, pero ha acrecentado lo que tiene que ver con la posibilidad de vender o la venta. O la posibilidad de crecer, ¿no? Que siempre es una oportunidad más allá de los desafíos que las pymes tienen. Este año fue un año, sinceramente, de mucho, no sé cómo expresarlo, de mucha sensibilidad en cuanto a la posibilidad de crecer o a la posibilidad de mantener el nivel de actividad previa, obviamente.
gran parte del tema tiene que ver con la pandemia. En eso, si me preguntas a mí, puntualmente lo veo en comparación con las otras encuestas que hemos realizado. Acentuado ese aspecto, ¿no? La necesidad de poder seguir creciendo en el negocio o mínimamente mantener la actividad previa, ¿no? Eso sí se ve, sin lugar a dudas, muy afectado por la pandemia. El nivel de actividad ha bajado sustancialmente. Claro, claro, sí, habría que ver. Puntualmente en la encuesta que yo te estoy diciendo, ¿no? Tiene que ver con aquellos que han respondido a la encuesta. Claro. No te podría extender eso al universo de las pymes en la Argentina, ¿no? Pero sí desde ese lugar. Sí. Son dos años muy particulares, el año pasado y este, incluso para hacer comparaciones y demás, es muy difícil en todo terreno. Difícil. Pero bueno, habrá que ver la próxima, que da la de 2022, sí. Y esperamos que todo esto un poco se alivie y vaya pasando, por lo menos el tema coronavirus quede un poco en segundo plano, si bien no descartado por completo. Totalmente de acuerdo. Va a ser esperemos realmente que esto... lo peor ya haya pasado y que podamos encontrarnos con los mismos problemas de siempre y con la oportunidad de mejorar esos mismos problemas de siempre también, ¿no? Bien, Claudia, bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Fue Claudia Coppola, socia de PwC Argentina, a cargo del área de pymes.